Buenas tardes a todos los presentes. Les habla Jordan Milla. En esta tarde voy a tener el gusto de poder hablarles un poco del tema, que es anfibios y reptiles del Museo de Historia Natural. Pero antes me gustaría saber si se me escucha, me oyen. Hay problemas con el audio, no lo sé. Bien, hola Andrés, Anthony, Nat Urbay, buenas tardes, hola Julio, gracias, tengan todos buenas tardes. Bueno, se escucha, eso es bueno. Vamos a esperar un... Hola Ángela, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutos para dar inicio a la exposición. En un par de minutos iniciamos para que se puedan conectar algunos más, por favor. Hola David Rosario, buenas tardes.
Hola Martín Corrales, buenas tardes. Hola David Montes, un gusto, buenas tardes. Bueno, veo en la transmisión que ya hay 66, 68 personas que están observando. Creo que ya podemos dar inicio. Bien, bueno, continuando con el ciclo de charlas sobre la diversidad biológica, hoy día toca hablar acerca de un nuevo grupo de animales. Vienen a ser los anfibios y reptiles y el título de la exposición de esta tarde es Anfibios y Reptiles del Museo de Historia Natural. ¿Bien? Bien, bueno. Lo que debo empezar diciendo es, ya que el tema es de anfibios y reptiles, ¿qué cosa estudia la herpetología? Básicamente mi exposición está enfocada al grupo de animales que se exhiben en el Museo de Historia Natural. Sin embargo, también voy a dar alcance de algunos detalles de este grupo. Sí, pero la exposición está centrada en eso, ¿no? En aquellas personas que han tenido la oportunidad en algún momento de asistir al museo e ingresar a la sala de exhibición de herpetología, podrán darse cuenta de lo que voy a hablar y para aquellas personas que no han tenido la oportunidad aún, de forma virtual les voy a explicar qué animales son los que se exhiben. ¿Bien? Bueno, entonces, cuando una persona llega al Museo de Historia Natural y a todos que han tenido la oportunidad en algún momento de ingresar se dan cuenta de que hay diferentes grupos de animales. Normalmente lo que yo suelo hacer, ¿no? En un guiado es que las personas van entrando y van reconociendo diferentes grupos, llámese peces, aves, mamíferos, pero es importante saber cómo se llama la ciencia que se encarga de estudiar a ese grupo de animales en particular. Entonces, la herpetología es una rama de la zoología que tiene como objeto de estudio a los anfibios y a los reptiles. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que tener en conocimiento. Ahora, ¿qué vienen a ser los anfibios y los reptiles? ¿Quiénes son? ¿Cómo los identificamos? Es otra pregunta que surge. Bien. Entonces, puedo decir que los anfibios se clasifican en tres órdenes, ¿sí? O en tres grupos para hacerlo en un término más sencillo. Estoy hablando del caso del orden Anura, ¿sí? El orden Caudata y finalmente el orden Gimnofiona. Entonces, probablemente estos términos son un poco más complejos o difícil de entenderlo. Entonces, al costado he colocado los ejemplares más representativos de cada orden. Cuando hablamos de un anuro, ¿sí? O del orden Anura, básicamente nos estamos refiriendo a las ranas y a los sapos. ¿Bien? Cuando hablamos del orden Caudata, es hablar de las salamandras. Y el orden Gimnofiona son las cecilias. Básicamente, cuando he tenido la oportunidad en algún momento de preguntarle a una persona, ¿podrías darme un ejemplo de un anfibio? Suelen quedarse en ranas y en sapos, ¿no? Son muy pocas las personas que por ahí pueden complementar a las salamandras y a las cecilias. Entonces, esto es bastante importante. Los anfibios, repito, se clasifican en tres órdenes: anuro, representado por ranas y sapos; el orden caudata, representada por las salamandras; y el orden gimnofiona, representada por las cecilias, ¿no? Bien. Actualmente, a la fecha de mayo de 2020, ¿sí? Según el anfibia web es una fuente bastante confiable para los que nos dedicamos a la herpetología. Actualmente están descritas 204 especies de ranas y sapos, 743 especies de salamandras y finalmente 214 especies de cecilias. Bien. Bien. En esta imagen lo que pueden observar es una comparación
de el número de especies de abril de 2019 a mayo del 2020. Bien, en color celeste podemos ver a los anuros. En color naranja al orden caudata y en el color mostaza o más claro a los gimnofionas. Bien. En el 2019 habían 7.064 especies y ahora en el 2020 hay 7.204 especies. Han aumentado 149 especies. En las salamandras, que son los caudatas, incrementó 15 especies y en las cecilias o los gimnofionas, 2 especies. Bien, entonces, como se pueden dar cuenta, de forma anual, el número de especies van incrementando. Y eso pasa en todos los grupos de seres vivos, sean plantas, sean animales, ¿sí? Eso es lo importante de los trabajos de investigación, porque muchas veces vienen investigadores del extranjero o investigadores nacionales y enrumban a diferentes partes de nuestro territorio nacional. Y bueno, producto de esas salidas, muchas veces se registran nuevas especies y tras un proceso de publicar tus resultados, finalmente se obtiene este número nuevo anualmente, ¿no? Lo cual es favorable para nosotros. Entonces, aquí están los anuros, ¿sí? Que están representados por las ranas. El orden caudata donde están las salamandras y finalmente el orden gimnofiona donde están las cecilias. En la siguiente imagen observamos un árbol filogenético de los anfibios. Más o menos la filogenia trata de buscar la relación como están estos seres vivos emparentados a partir de un ancestro en común. En color morado se puede observar al orden Gynophiona o las cecilias. Bien. En el color amarillo, anaranjado, a las salamandras. Y en color verde, como pueden ver, están representados las ranas. Ahora, ustedes estarán viendo que hay muchas líneas que se van ramificando, se van bifurcando. ¿Sí? Eso es producto por la gran cantidad que existen de diferentes grupos de ranas, de cecilias o de salamandras. Bien, acá se puede ver un poco más detallado a las cecilias, ¿sí? Las cecilias que son el orden Gymnophiona, ¿sí? Y bueno, al lado derecho podemos ver dos categorías taxonómicas, ¿no? La última columna es la familia, ¿sí? Y en el caso de los caudata o salamandra, también, ¿no? Se puede ver acá la misma categoría taxonómica. En el caso de las ranas, ¿sí? El árbol filogenético es mucho más complejo en comparación a los dos órdenes anteriores, ¿sí? Y acá hay muchos nombres extraños de repente para muchos de los que están viendo en esta ocasión la transmisión. ¿Sí? Bueno, estos nombres básicamente son, como les digo, la categoría taxonómica se denomina familia, pero trata de agrupar a un número de ranas que tengan características en común. ¿Sí? Entonces, hablar de todas ellas sería un poco complejo, pero voy a tratar de resaltar algunas de las que yo considero más importantes, ¿no? Que todos podríamos manejar. Por ejemplo, la familia Buffonidae, ¿sí? Que está representado, o en este caso, el ejemplar que he colocado como imagen es Arrinella marina, que es un sapo, ¿sí? Cuando hablamos de la familia Buffonido o Buffonidae, estamos hablando generalmente de los sapos, ¿sí? Otra familia que es importante o por resaltar es la familia Ceratófride, ¿sí? Esta familia tiene como representante a esta especie que es Ceratophis cornuta. Entonces, es una rana muy particular por la forma, el diseño de su cuerpo, ¿no? Es una rana que tiene como una especie de cuernos. La boca es bastante grande, ¿sí?
Entonces, si comparamos con otras ranas, pues la forma del cuerpo de Ceratopsis es bastante diferente o muy particular. Es lo que los diferencia. Bien, ahora, la explicación del tamaño de su boca, que es bastante grande, es porque básicamente este animal tiene un tipo particular de alimento o su dieta. Estamos hablando de que consume básicamente roedores, ¿sí? En el caso de Ceratopsis. Otra familia bastante importante, que de repente es más conocido para todos, es la familia Centrolenidae o las famosas ranas de cristal. ¿Sí? En esta imagen que están observando, se puede apreciar muy claramente parte de la anatomía interna, ¿sí?, del cuerpo de esta rana. Es por eso que se les denomina ranas de cristal. Bien, ellos son los Centrolenidos. Tenemos otra familia, que son los hílidos. La imagen que he colocado como representante de la familia de los hílidos viene a ser Osteocephalus taurinus. Ese es el nombre de esta especie. Pero, ¿cuál es la característica, digamos, más resaltante, ¿no? Una de las más importantes de la familia hílide son la forma de sus dedos. ¿Sí? Sus dedos presentan unos discos terminales, como una especie de chupón, que le permita adherirse, ¿no?, a la superficie. Esa es la característica de los hílidos. Otra familia muy conocida es la familia Dendrobátide, ¿sí? Aquí encontramos a las ranas, a las que comúnmente se les denomina ranas venenosas, ¿sí? Y la imagen que he colocado corresponde a la especie Ranitomella fantástica. Bien. Entonces, como ven, hay un gran número de familias, ¿sí?, en la filogenia de las ranas. Pero he tratado de resaltar las que considero yo son, digamos, más fáciles de recordar o las más importantes, por decirlo de una manera. ¿Bien? Aquí podemos observar un mapa, ¿sí? Un mapa de riqueza de los anfibios. Entonces, al momento de iniciar la exposición, habíamos hablado de tres grupos, de tres órdenes, ¿sí? En el mapa que se encuentra en el lado izquierdo podemos ver un mapa de distribución de la riqueza del orden Anura, es decir, de los sapos y de las ranas. ¿Sí? Y vemos que hay una gran diferencia en la tonalidad de colores, desde amarillo hasta un rojo más intenso. ¿Correcto? El rojo más intenso quiere indicar de que hay una gran riqueza, ¿no?, o mayor abundancia de especies de ese grupo. En este caso, el orden Anura se concentra en, o hay una gran riqueza en la parte de Sudamérica. ¿Sí? Por otra parte, tenemos el mapa de distribución del orden Caudata, ¿sí? Y vemos que también se está distribuyendo en la parte de América, pero sobre todo en la región del hemisferio norte, ¿no? Y ahí se puede ver la intensidad de color rojo, ¿sí?, en la parte oriental de lo que es Norteamérica, ¿sí? Y por último, tenemos al orden Gymnophiona. La distribución de este grupo es más restringida porque solamente se encuentra presente básicamente en Sudamérica, en ciertas regiones de África, ¿no?, y parte de Asia. Definitivamente, si comparamos los tres mapas de distribución mundial, vemos que el orden Anura es el que tiene mayor riqueza porque su distribución es prácticamente mundial, a diferencia de las salamandras y de las cecilias. A ver, hasta ahí, ¿cómo van? ¿Se me escucha bien? ¿El tono de voz está bien? Los leo en sus comentarios. Aprovecho también para mencionar que si hay preguntas, las pueden ir gestionando. Al final de la exposición podemos ir respondiendo a las preguntas o de repente en la misma transmisión conforme vaya leyendo sus comentarios. Bueno. Bien, vamos bien. Los leo, me dicen que sí, se escucha, todo ok, gracias. Gracias Andrés, gracias David, Daniela, César Quiroga, gracias, Oscar, Alonso. Bueno, continuando con la exposición, ya hemos visto un poco
¿De qué se encarga de estudiar la herpetología, los anfibios y los reptiles? Estamos empezando ahorita por el grupo de los anfibios. Ya saben que hay tres grupos, que son las ranas, los sapos, las salamandras y las cecilias. Hemos visto también su riqueza, cómo es que estas se distribuyen a nivel mundial. Hemos visto un poco de las familias de las ranas, ¿sí? A los dendrobátidos, a los hílidos, centrolénidos, bufónidos. Bien, ahora vamos a hablar un poco de los anfibios de nuestro propio territorio nacional, es decir, de los anfibios en el Perú. ¿Cómo es la situación actual de los anfibios en el número de especies? Bien, podemos ver acá, en la parte izquierda, ¿sí? Está resaltado en negrito, hay 641 especies de anfibios en el Perú, ¿correcto? Y bueno, hay 622 ranas, 3 salamandras y 16 cecilias, ¿sí? En la parte inferior izquierda encontramos 327 endemismos. Ahora, el término endemismo en biología, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Son aquellas especies que su distribución puede estar restringida a un determinado lugar o a una determinada zona. Es propia de esa región. En este caso, si estamos hablando de 327 endemismos, quiere decir que estas 327 especies de anfibios están distribuidas solamente en nuestro territorio nacional, ¿sí? Y el endemismo es algo muy importante para cada nación. Bien, de las 641 especies que hay en el Perú, 327 son especies endémicas. 322 de ellas son ranas. Solamente hay una salamandra y cuatro cecilias. ¿Bien? Cuando hablamos de endemismo, estoy resaltando en esta imagen, en la parte central, a una especie de una rana muy conocida, que es Gastroteca peruana. Gastroteca peruana es una rana endémica, ¿sí? Se distribuye en las regiones de Ancash, me olvidé la tilde, disculpen, Cajamarca, La Libertad. Ahora, esta ranita, que es endémica, hace poco se publicó un estudio por un colega del Departamento de Herpetología, porque antiguamente se sabe o se sustentaba como hipótesis de que esta especie podría tratarse de más de una especie, ¿no? Se hablaban de tres subespecies: Gastroteca peruana peruana, Gastroteca peruana dissimilis y Gastroteca peruana junensis. Entonces, como su distribución es un poco amplia, ¿no? Se trata de buscar una explicación y se pensaba de que esta especie era un complejo de especies o se trataba de más de una. Entonces, dependiendo de la ubicación geográfica, podría ser Gastroteca peruana peruana, Gastroteca peruana dissimilis o Gastroteca peruana junensis. Pero con este estudio del 2019 de parte de Daniel Rodríguez, un compañero de herpetología, ¿sí? A partir de estudios moleculares en el ADN, se ha llegado a la conclusión de que solamente hay dos especies, que sería Gastroteca peruana y Gastroteca dissimilis, ¿sí? Y es lo que actualmente se sabe y se tiene conocimiento sobre esta especie. Bien, si quieren ahondar un poco más sobre esta especie, ¿sí? Particularmente Gastroteca peruana, en la parte inferior les dejo la cita bibliográfica para que revisen el artículo. Es un artículo bastante digerible, se puede entender. Y es muy interesante lo que pasa con esta rana. Y así como ella, hay diferentes grupos de especies que presumiblemente se podrían tratar de más de una. Eso es lo interesante de la biología, de la herpetología y también probablemente de diferentes grupos de vertebrados, animales en general y plantas. Bien, entonces si quieren ahondar un poco más en la especie Gastroteca peruana, en la parte inferior, repito, está la publicación de Daniel Rodríguez para que puedan conocer un poco más de ella. Y bueno, aprovecho también para mencionar que esta especie, pues, su distribución muchas veces se encuentra en zonas de concesiones mineras, ¿no? Que ese es un gran problema a nivel de nuestro territorio nacional, ¿sí? La minería es una actividad muy importante, pero muchas veces estas especies están concentradas o se ubican, o están distribuidas, perdón, en esas concesiones mineras, ¿no? Y eso es lo que pasa con Gastroteca peruana. El ciclo vital de los anuros, bueno, es bastante resumido lo que están observando acá, ¿sí? Básicamente, pues ellos sufren un proceso denominado metamorfosis, ¿no? Donde en algunos casos puedes pasar de un estado larval, ¿sí? Hasta finalmente convertirte en un adulto. Y en el estado larval puedes pasar diferentes ciclos de estadios larvales. Pero básicamente los cambios más notorios es que la cola, pues, se reabsorbe, ¿sí? La piel exterior empieza se convierte en una piel exterior glandular, ¿no? Cuando estamos hablando de un estadio adulto. La cola también se pierde, empiezan a aparecer, digamos, las patas, ¿no? Las patas traseras, las patas anteriores. ¿Bien? Y bueno, también pues saben, ¿no? Que ellos tienen respiración pulmonar, respiración cutánea, ¿no?
Es un poco lo que trata el ciclo vital de los anuros. También hay el desarrollo directo, en el cual estos animales pues no podrían, digamos, pasar por un estado larval, ¿no? O un desarrollo indirecto. Bien. Ahora sí, entonces voy a hablarles un poco de quiénes son estos anuros, principalmente las ranas, los sapos, que están exhibidos en el Museo de Historia Natural. Tenemos clasificados por familias: la familia Bufónide, la familia Dendrobátide, la familia Leptodactylidae y la familia Pipidae. Entonces, aquellas personas que en algún momento han ingresado al museo, de repente van a recordar ahora cuando muestre las imágenes de estas ranas. La familia Bufónide, sí, en este caso la imagen que he colocado, o el representante, el ejemplar típico, es un sapo, ¿no? La especie Rhinella marina, conocida como el sapo de caña. Bien, ¿cuáles son las características de este grupo de Rhinella marina? Son conocidos como sapos, ¿sí? De coloración café. La región dorsal, como pueden ver en la imagen, es tuberculado, ¿no? O presenta como que verrugas, ¿sí? Tiene una presencia de glándulas paratoideas, ¿sí? Que son bastante grandes y en forma triangulares. Bien, esas glándulas paratoideas son importantes para este sapo, ¿por qué? Porque secretan diferentes sustancias que puede servirle como modo de defensa, ¿sí? Es interesante también lo que puede pasar entre machos y hembras, ¿no? Porque los machos presentan unas excrescencias nupciales, ¿sí? Queratinizadas a nivel de los pulgares, que le va a facilitar o le va a ayudar para el amplexus, que es la reproducción entre los anfibios, ¿no? Cuando el macho monta a la hembra. Entonces, esas excrescencias nupciales son como unos ganchitos para que se fijen y se pueda dar la reproducción en los anfibios. Suele ser una especie nocturna, terrestre, ¿sí? Se alimentan de invertebrados, de artrópodos, ¿sí? Y la distribución de Rhinella marina es bastante amplia. Como pueden ver, está distribuido en América, en el continente de Oceanía, en Australia, en diferentes partes, ¿sí? Es por eso que algunos la consideran como que una plaga, en el caso de Rhinella marina. Su distribución es bastante amplia. Bien. Ahora, si se dan cuenta, lo que está encerrado en color verde son las glándulas paratoideas, ¿sí? Esas glándulas, como repito, secretan sustancias, una sustancia blanquecina, lechosa, ¿no? Que le sirve para defenderse en algunos casos. O cuando tú la manipulas, de pronto empieza a secretar, ¿sí? Todos aquellos que han tenido alguna oportunidad de repente de cruzarse con este sapito, si lo has querido coger, quizá te has dado cuenta que sus glándulas paratoideas empiezan a secretar una sustancia lechosa, ¿sí? Eso pasa con la familia Bufónide y esa es la Rhinella marina que está en exhibición en el museo. La familia Dendrobátide, que está representada, o este grupo incluye a las ranas venenosas. Incluye a las ranas venenosas. Las características principales de este grupo es la coloración aposemática. ¿Dónde se ubican esas glándulas? Sí, como lo dije hace un momento, agrandé la imagen y lo encerré en un color verde. Sí, están casi en la parte posterior a los ojos. Son unas glándulas bastante grandes en comparación al tamaño del cuerpo. Y secretan estas sustancias. Pregunta de Valia, ¿no? Y esa es su función, defenderse. Bien, las ranas venenosas, como decía, se caracterizan por la coloración aposemática. Es una coloración de advertencia. Si ven las imágenes, pueden ver que los ejemplares, estos cuatro ejemplares, tienen colores muy fuertes. Color verde-negro, color celeste, amarillo, rojo, ¿correcto? Esa es una coloración de advertencia y eso se le ha definido como una coloración aposemática. Bien, son endémicas de Centroamérica y de Sudamérica, ¿no? Básicamente esta familia se concentra en esa región, en esa parte. Son ranas bastante pequeñas, ¿sí? Hay dendrobátidos que tranquilamente pueden alcanzar la longitud de un poco más de la uña del meñique, para que me entiendan, ¿sí? Probablemente una de las más grandes es America trivittata, que es la figura de la imagen número 1. Ese es uno de los dendrobátidos más grandes. ¿Sí? Son diurnos. Y bueno, esta familia se caracteriza también ¿por qué? Porque su piel suelen secretar alcaloides, ¿no? Sustancias. ¿Sí? Que es bastante interesante porque se está abriendo un nuevo campo
para tratar de estudiar cuáles son los componentes de estas sustancias, ¿no? Entonces, esa es una importancia también que tienen en este caso las ranas, ¿no? Phyllobates terribilis, ¿sí? Es una especie que tiene justamente una de estas toxinas, la batraciotoxina, que es la de color amarillo, ¿sí? Y bueno, suelen alimentarse de hormigas, termitas y coleópteros, ¿no? Justamente parte de la dieta también, ¿no? Se presume de que a partir de estos componentes que pueden tener, ¿no? Es que estas sustancias químicas pueden presentar parte de lo que ellos consumen. El ácido fórmico, por ejemplo, presenta en las hormigas, ¿no? ¿Qué más se sabe de este grupo? Por ejemplo, en algunas comunidades nativas suelen exponer las flechas a aquellas personas que aún cazan y pasan las flechas sobre la superficie del cuerpo de estas ranas para que de alguna manera se quede impregnada este veneno, entre comillas, o estas sustancias químicas, ¿no? Y lo utilizan para cazar, básicamente. Bien, entonces en la imagen 1 tenemos a Meleagra trivittata, que es, digamos, la rana una de las más grandes. Tenemos a Meleagra hanelli, ¿sí? Tenemos a Ranitomeya benedicta, en el número 3. Y en el número 4, Phyllobates terribilis. Esta última especie no está distribuida en Perú. Bien. Y en algunas citas la mencionan como que es uno de los vertebrados más venenosos, ¿no? Justamente por lo que mencionaba de que pasaban las flechas, las puntas de las flechas sobre la piel de esta rana. La familia Leptodactylidae es otro grupo bastante interesante. Aquí estoy mostrando a la especie Leptodactylus pentadactylus, ¿sí? Es una rana bastante grande, son conocidos como walos, ¿sí? Tranquilamente puedes cogerlos con tus dos manos y el cuerpo del animal sobrepasa tus manos. Bien, entonces también es una rana que cuando de pronto tú la manipulas empieza a secretar como que una sustancia medio, como les explico, de pronto cuando has mezclado un poco de jabón con agua y se vuelve medio espumoso, algo así similar sucede cuando lo manipulas, ¿sí? Bien, es una rana bastante grande, de color café, se caracteriza por presentar unos pliegues dorsolaterales, estos pliegues que están viendo acá, ¿correcto? Es una especie terrestre, nocturna, habita en bosques húmedos tropicales. Y como dice ahí, ¿no? Durante el día, estas ranitas, los adultos, se encuentran ocultos. Generalmente, por experiencia, lo que yo he visto en campo es que cuando estás buscando a las ranas, de pronto las puedes ver ahí cerca de un árbol y tú quieres tratar de caminar como para interactuar con este animal y se esconden inmediatamente en sus galerías que ellas mismas hacen. Son unos huecos bastante grandes, lo cual ya hace difícil que tú puedas tener contacto con ellas, ¿no? Daniela Cerqueira, por toda su piel, no solo en las glándulas. Asumo que te refieres a lo de los bufónidos. No, básicamente es por estas glándulas paratoideas que se ubican en la parte posterior de los ojos. Ahí es donde secretan esta sustancia blanquecina lechosa. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los gualos? También muchas veces los comuneros suelen contarnos de que lo consumen como alimento, porque es una rana bastante grande, ¿sí? Y bueno, ese es otro uso que le dan a los gualos, a las ranas. La familia Pípide, ¿sí? Está representada por la especie Pipa Pipa, ¿sí? La conocen como el sapo de Surinam. El cuerpo de este anfibio es diferente si lo comparamos con los otros casos que he venido explicando anteriormente, ¿no? Es un cuerpo ancho, aplanado. La cabeza es triangular, como pueden ver, ¿no? La cabeza es triangular, el cuerpo es aplanado. Una especie acuática, ¿sí? Suele encontrarse en lagunas, en estanques. Se camufla muy bien con el sustrato, ¿sí? Justamente porque la coloración también es oscura, le sirve como camuflaje en un sustrato lodoso. Bien. El desarrollo es directo y la piel del dorso de la hembra se rompe. ¿Por qué? Porque generalmente los nuevos individuos que van a nacer son todos esos que están acá en la superficie dorsal, ¿no? En lo que sería, por decirlo de una manera, como que su espalda, ¿no? Entonces van saliendo poco a poco. Eso es lo que pasa con Pipa Pipa, ¿no? Que es un caso de reproducción bastante interesante. Acá podemos ver otro mapa de distribución mundial.
de las familias de las que les he venido hablando. La familia Bufónide, si se acuerdan, estaba distribuida prácticamente en todo el mundo y lo pueden ver, la coloración roja indica de que están distribuidos a nivel mundial, ¿sí? La familia Dendrobatidae, dijimos que era endémica de Centroamérica y de Sudamérica, ¿no? Y se puede observar acá. Los leptodactílidos en el continente americano y bueno, Pipidae en parte de Sudamérica y también en parte de África. Hasta ahí, todo bien, amigos. ¿Se escucha bien? Creo que respondí a las preguntas de Vale Herrera y de Daniela Cerqueira. Eran referentes a las glándulas parotoideas, que se ubicaban en la parte posterior de los ojos y secretan sustancias blanquecinas lechosas para poder defenderse, ¿no? Y hay estudios también, justamente para saber qué componentes están presentes en estas sustancias, ¿no? También es importante no solamente en los bufónidos, sino también con los dendrobátidos. Gracias, Jonathan Bada, por preguntar. Sí, se me pasó. Eso es algo que bastantes personas se cuestionan, ¿no? ¿Cómo diferenciar una rana de un sapo? Bueno, en realidad son términos que se les dan nada más, porque si uno habla de una rana y de un sapo, todos tenemos en mente la forma o sabemos de qué animal estamos hablando. Pero, por decirlo de una manera, o un consenso, se trata de explicar de que una rana es aquel anfibio, digamos, de que tiene una piel lisa, ¿correcto? En cambio, el sapo, como vimos en el caso de los bufónidos, tenía una piel verrucosa, arrugada en toda la superficie dorsal. Entonces, si tú por la textura de la piel de una rana la comparas con la textura de la piel de un sapo, te vas a dar cuenta que la rana tiene piel lisa, mientras que el sapo, no, el sapo tiene verrugas. ¿Bien? Gustavo Muro, anuros autóctonos en Australia. Wow. Seguro que sí, debe haber endemismos también. O sea, cuando hablaba del endemismo es porque son especies que están distribuidas en una determinada zona. Y probablemente sí, Australia deba tener mucho endemismo. Es uno de los países donde hay bastante endemismo, pero darte una especie exacta o un representante oriundo, autóctono o endémico de esa zona es un poco difícil porque no conozco mucho de la fauna, de herpetofauna de Australia. Disculpa por ello. Alejandro, ¿qué especies de dendrobates existen en el Perú? O tal vez un aproximado numérico. Wow, hay muchos. Tenemos a Merega janelli. Bueno, en general el género Merega tiene muchas especies, Merega macero, Merega janelli, tenemos a las ranitomeyas, Intator, Fantástica, Benedicta, son muchas especies. El número exacto tampoco no lo tengo, pero sí es uno de los grupos más representativos de la herpetofauna, hablando de familias, ¿no? Bien. En el caso de, bueno, dejando ya a un lado lo que son los anfibios, pasamos a lo que es la clase reptilia, ¿sí? Porque habíamos partido en un inicio que la herpetología se encarga de estudiar a los anfibios y a los reptiles. Bien, entonces ya hemos hablado un poco de los anfibios que están en exhibición en el museo. Ahora vamos a pasar un poco a lo que son los reptiles, ¿sí? Podemos ver acá una tabla donde se muestra muy claramente el número de especies por taxas, ¿no? O por grupos. Cuando hablamos de taxones, entendámoslos como grupos, diferentes grupos que están formando parte de los reptiles. Entonces, tenemos a los anfibaénidos, las lagartijas, a las serpientes, tortugas, cocodrilos y tuátaras, ¿no? En las columnas podemos ver cómo ha ido el avance progresivo 2008, 2011, progresivamente hasta el 2019. Y bueno, hasta agosto del 2019 estábamos hablando de un número de 11,
1050 especies. Es un grupo bastante abundante si lo comparamos con los anfibios. Y esto, que no les quepa duda de que probablemente para fines de año, debido a la coyuntura actual, probablemente no haya muchas salidas, muchos proyectos de investigaciones para ir a diferentes partes de nuestro territorio, pero normalmente en un año, tranquilamente las especies van incrementando. Y eso pasa en diferentes grupos de animales, ¿no? Entonces, estas 11.050 especies, tranquilamente de aquí en 3-5 años, va a incrementarse, ¿sí? Eso es lo que pasa normalmente. Acá tenemos una comparación también del número de especies, para que lo vean un poco más, ya no por números, sino también por continentes, por regiones, ¿no? Y podemos ver pues que también al 2015, ¿no? Según la fuente del Reptil Database, el número de especies también ha incrementado bastante, ¿no? Si nos ubicamos a nivel de Sudamérica, pues de 1560 especies que teníamos en el 2000, ahora estamos hablando de 2086 en el 2015, ¿no? O sea, en 15 años ha incrementado bastante este número, ¿no? Y eso va a continuar. Bien. Ahora, ¿cuáles son las lagartijas que se encuentran en exhibición del museo? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, Auracentrum, ¿sí? Claviceps, son lagartijas que se encuentran en doseles en las partes altas de los bosques, de los árboles, en la Amazonía, tiene una cola espinosa, es una de las lagartijas también bastante difíciles de observar y son pocos los que tienen el honor de decir que puedan haber visto a un Auracentrum, ¿no? Tenemos a Dicrodon gluttatum, miren la coloración de esta especie, ¿no? Una coloración celeste, la cola es bastante larga en comparación al tamaño del cuerpo, ¿sí? Esta especie habita en el norte del Perú y es conocido como los cañanes. Bien. Luego tenemos a la especie Calopistes flavipuntatus, ¿sí? Es otra especie también bastante grande que habita en el norte del Perú. Estas dos especies, la del centro y la del lado derecho, o sea, Dicrodon gutulatum y Calopistes flavipuntatus, son especies que habitan o se distribuyen en el norte de nuestro territorio nacional, en los bosques secos, ¿sí? ¿Qué más se exhibe en el museo? Tenemos, por ejemplo, a lagartijas que están en la costa, ¿sí? Ya no en el norte del Perú, sino estamos hablando ahora de Microlophus tigris, que lo podemos encontrar muy cerca de Lima, ¿no? En la misma región de Lima. Microlophus tigris se observan en la región de lo que sería el cuello, pueden ver que hay como que unas manchitas, ¿no? Es por eso que se le llama tigris, por estas manchitas es que se le ha dado ese epíteto, ¿no? Ese nombre. Esta es la especie Microlophus tigris que habita en el desierto costero. Y bueno, también tenemos a la especie Tupinambis teixi, que es una iguana negra bastante grande, que habita en la Amazonía, ¿no? Entonces, de repente ya recordando los que han ingresado al museo, son estas especies las que están en exhibición, ¿sí? ¿Qué más se podría hablar un poco de las lagartijas? Saliéndome un poco del tema, ¿no? Que es tratar de mostrarles qué especies se exhiben. Las lagartijas saben que su cuerpo básicamente está conformado por escamas. Algo que resulta muy interesante para muchas personas en las que he tenido la oportunidad de interactuar al momento de ofrecer el servicio de un guiado, es que deben saber que las lagartijas pueden desprender la cola, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué lo hacen? Pues lo que se sabe es que el desprendimiento de la cola muchas veces es para poder escapar. Lo usan como un mecanismo de defensa. Cuando el predador se acerca, ¿sí? Ellos desprenden muchas veces la cola. ¿Para qué? Para que pueda escapar. Mientras se desprende la cola, la lagartija escapa y la cola se mueve, tratando de esa manera de engañar al predador y le pueda servir como un escape. Ahora, también se sabe que esa cola puede volver a regenerarse, ¿sí? Se regenera y, bueno, lo utiliza, repito, como un mecanismo de defensa. Eso es lo interesante de las lagartijas. Entonces, de repente, algunos también cuando recién empiezan en el campo de la herpetología, que no deberían hacer también algunas personas, es que muchas veces quieren coger a una lagartija y lo suelen hacer por las colas. Eso no se debe hacer, porque el animal lo que va a hacer inmediatamente es desprenderlo y tú te vas a quedar con la cola en la mano. Entonces, esa es una manera incorrecta de poder manipular a una lagartija. ¿Sí? Obviamente que tampoco no hay que hacerlo, ¿no? Pero para que me entiendan más o menos qué es lo que pasa. Bien. Deben saber también que estos grupos de animales, en el caso de las lagartijas, tienen una característica que se llama la termorregulación.
Deben saber que a diferencia de nosotros, que somos mamíferos, y también las aves están incluidas en ese grupo, ellos son endotermos, mientras que los anfibios y los reptiles son organismos ectotérmicos, es decir, que la temperatura de su cuerpo depende muchas veces o está influenciada por la temperatura del ambiente. Esa es una característica también que presentan las lagartijas. Bien. Dejando a un lado las lagartijas, y vamos a hablar un poco de las serpientes que están en exhibición. Lo he ordenado por familias. Está la familia Boide, ¿no? Donde están las boas, que en este caso son serpientes no venenosas. Las estoy resaltando en rojo para que puedan diferenciar en base a las familias o a los ejemplares quiénes son venenosas y quiénes no son venenosas. Tenemos a la familia Colubride, que está representada básicamente por culebras y algunas falsas corales. Tanto las boas como estas culebras y falsas corales son a lo que denominaríamos como serpientes no venenosas. Tenemos a la familia Viperide y la familia Elápide. Estas dos últimas familias incluyen a las víboras, ¿sí? A las víboras y a los corales. Estos dos grupos sí son las serpientes venenosas. Bien. Ahora, hablar de serpientes también es todo un caso particular que llama mucho la atención de las personas, justamente por ese tema del veneno, ¿no? Que llama mucho la atención. Muchas veces una persona ve una serpiente y ya tiene un prejuicio con estos animales y es como que le tienen cierto temor, ¿correcto? Le tienen cierto temor y lo que hacen en muchas ocasiones es matar al animal. Eso no es tan bueno porque obviamente las serpientes tienen una importancia ecológica, ¿no? Muchas veces son consumidores de roedores, ¿sí? Entonces, no se trata solamente de matar al animal por el hecho de que hemos crecido con la idea de que las serpientes son animales peligrosos que nos pueden causar daño. Es verdad, yo no estoy diciendo eso. Hay serpientes que son venenosas. Obviamente que esas serpientes podrían causarnos algún daño. Pero de todo el porcentaje que hay de serpientes en el mundo, muy pocas son las serpientes venenosas. Entonces, eso también es una importancia que debemos tomar nosotros en el rol de biólogos cuando hacemos trabajos de campo, tratar de enseñar muchas veces a los pobladores, ¿no? A los comuneros de la zona, tratar de explicarles de que no todas las serpientes son venenosas, ¿no? Tratar de al menos demostrar algunas características que puedan indicar de que ellos puedan reconocer como una serpiente no venenosa. Lo mejor es dejarlas ahí nada más, ¿no? O hacerse a un lado si uno se cruza con esa serpiente. Avisar, una advertencia, ¿no? Porque hay una serpiente venenosa, pero no tratar de matarlos. Entonces, vamos a hablar también un poco de eso, ¿no? De las diferencias que pueden permitir distinguirte a una serpiente venenosa de una no venenosa. Bien. Hablando de la familia Boide, entonces estamos hablando de las boas, ¿sí? Según la fuente del Reptil Database, ¿sí? Actualmente tenemos 5 especies de boas en el Perú. Y en exhibición tenemos pues a estas 5 que he colocado, ¿no? Perdón, de las 5 especies en el Perú, en la exhibición del museo, tenemos a los ejemplares de Boa constrictor, Corallus batesi y Eunectes murinus. Bien. La Boa constrictor es conocida como una mantona, ¿sí? Es una serpiente bastante grande. Tenemos dos subespecies, a la subespecie Ortoni y constrictor. ¿Sí? Básicamente su dieta está conformada por mamíferos, ¿no? Roedores, marsupiales, armadillos. Se sabe que en cuanto a reproducción es una especie vivípara, puede producir de 6 hasta 64 crías, ¿no? Acá están las fuentes bibliográficas donde se expone esto. Y bueno, la forma de ataque que tiene una boa, el término adecuado o el término correcto es constricción. Porque muchas veces cuando yo pregunto al público, ¿no? ¿Cómo suele atacar una boa? Y lo que siempre me suelen responder, la boa te enrolla. Te enrolla y ya no puedes moverte y como que te mueves por asfixia. Pero el término adecuado, término correcto de la forma de ataque de una boa es constricción. Y es por eso que la especie se denomina boa constrictor. Por la forma de ataque, ¿no? Constrictor, constricción. Eso es algo importante. Otra cosa que también he notado en el público y justamente este tipo de exposiciones sirve para ello, ¿no? Para tratar, digamos, de mejorar algunas de las ideas que tiene el público.
Muchas veces he escuchado cuando dicen, la serpiente te pica, ¿no? Y la serpiente no es que pique, la serpiente tiene dentición, por lo tanto lo que hace una serpiente es morderte. Entonces no es tan adecuado decir que una serpiente te pique, ¿no? Sino que las serpientes te muerden. En el caso de la boa constrictor, no hay mayor problema porque ellas no son venenosas, sino que atacan por constricción. ¿Sí? Esto es lo que pasa con esta especie. Bueno, y hay un reporte en la literatura científica, ¿no? De una de las dimensiones de mayor tamaño son de 4 metros, casi 4 metros y medio, ¿no? En Brasil, de una boa constrictor. Es una serpiente en dimensiones, en longitud, bastante grande. La boa constrictor ortónica, esta es esta subespecie, si vemos en el mapa en el lado izquierdo, está distribuido pues en la región norte del Perú, ¿no? En la parte costa, Tumbes, Piura, La Libertad, incluso llegando a Cajamarca, ¿no? Se les ha encontrado hasta un aproximado de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, las amenazas, que también es otro aspecto importante de estos animales, es que justamente la pérdida de la fragmentación de su hábitat es una de ellas, ¿no? Y eso pasa en diferentes partes de nuestra Amazonía, de nuestro territorio en general, y con diferentes especies. Destruir el hábitat de las especies es algo bastante perjudicial para ellas, ¿no? La urbanización también es otro tema, ¿no? El crecimiento urbano también hace que sea considerado una amenaza para estas especies. Y bueno, el mercado negro, lamentablemente, ¿no? La comercialización de la piel y de la grasa que lo suelen utilizar en muchos casos como parte del curanderismo tradicional, ¿no? Ese es un problema que pasa, ¿no? Y lamentablemente nosotros somos cómplices, porque como personas que somos, muchas veces, pues, ¿quién no ha comprado de repente, ¿no? Alguna ocasión te dicen grasa de serpiente, ¿no? Y solemos comprar. Entonces también eso es algo en el cual nosotros como personas tenemos que reflexionar, ¿no? Lamentablemente es parte de nuestra fauna, nuestra flora, y muchas veces como personas fomentamos a que continúe esa práctica, ¿no? Porque el día que dejen de comprar, ese día se va a acabar eso. Si tú compras, tú ayudas a que más personas pues vayan a la selva, cacen a estos animales, los maten, ¿no? Algunos por práctica, porque debe tener, no sé, pues por ejemplo, pieles de mamíferos, pieles de torongo, la piel de caimanes. Entonces, eso también es algo en el cual nosotros tenemos que reflexionar bastante, educar desde niño, ¿no? Para que esto no continúe. Bien, acá tenemos, por ejemplo, a la especie Corallus batesi, ¿sí? La imagen acá en el lado izquierdo es una serpiente, como pueden ver, de coloración verde, ¿sí? Es bastante imponente. Y justamente por la coloración es que se suele confundir a esta serpiente, a esta boa, que es conocida como la boa esmeralda, con la loro machaco, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Casi puede haber un problema, porque el color nos puede llevar a una confusión, ¿no? Tanto la boa esmeralda como la loro machaco son serpientes de coloración verde, mientras que la Corallus batesi es una boa, la loro machaco es una víbora. Y la boa, como recordarán, es una serpiente no venenosa, mientras que la loro machaco sí es una serpiente venenosa. Entonces ahí el color sí nos puede jugar una mala pasada, ¿no? La región dorsal de esa serpiente es de color verde con marcas blancas que se puede observar en la fotografía, ¿sí? Y bueno, los juveniles pueden tener una coloración diferente a la del adulto, ¿no? Porque puede tener una coloración rojiza anaranjada. ¿Bien? Y acá pueden observar, pues, ¿no? Al lado izquierdo tenemos a Corallus batesi, que es la boa. Y al lado derecho tenemos a Gotrop vileniatus, que es la víbora. Entonces, de repente, para nosotros que estamos un poco más familiarizados con estas serpientes, pues nuestro ojo ya se adiestró, ¿no? Y puedes diferenciar muy claramente una boa de una víbora. En este caso, a la boa esmeralda de la loro machaco. Pero para alguien que por primera vez, digamos, está entrando al bosque y tienes la suerte de cruzarte con estas serpientes, probablemente te vas a asustar, ¿no? Y no vas a poder diferenciarlas. Más adelante vamos a hablar también de cómo poder diferenciar, en base a la morfología externa del cuerpo de una serpiente, a una venenosa de una no venenosa. ¿Bien? Entonces, al lado izquierdo, ¿no? Repito, tenemos a la boa esmeralda, que es una boa, y al lado derecho tenemos a Botrus pireniatus, que es una víbora.
ambas de color verde. Y en la parte inferior tenemos a Corallus hortulanus, ¿no? Que es otra boa, es una boa arborícola, ¿sí? Que es una boa amazónica. Correcto, Anthony San Miguel. Sí, bueno, independientemente en contextos de coronavirus o sin coronavirus, eso debe ser algo que debería ser una ley, por decirlo así, ¿no? Tratar de concientizar a las personas a que no continúen con esta práctica. Es bastante feo cuando tú vas a una zona, a mercados, ¿no? De la región oriental, en las que yo he tenido oportunidad de ir, y ves cómo cazan, cómo ofrecen animales. Es bastante feo ver a los animales sacrificados, ¿no? Que te estén vendiendo pieles de torongo, caimanes, cabezas de caimanes, carne de monte, uff. Entonces, eso es algo que todos como peruanos debemos tratar de corregir en un futuro, ¿no? Porque si no, lamentablemente nuestra fauna, pues, Dios no quiera, mañana más tarde va a disminuir, va a desaparecer. Y nosotros que aún tenemos la dicha de poder ver esos animales, probablemente las próximas generaciones no lo hagan, ¿no? Entonces es una tarea de todos, desde el más grande hasta el más pequeño. Siempre hay que reforzar eso, en instituciones, en colegios, en casa, ¿no? Seas estudiante de biología, te guste la naturaleza, no, eso es parte de nuestra identidad. Bien, otra boa es Epicatres cincria, es la boa arcoíris, es una boa muy bonita. Esta sí he tenido oportunidad de verla en campo, fue la primera serpiente que vi en la región de Madre de Dios. Como era mi primera vez, era inexperto aún, que no me di cuenta que estaba a mi costado, al costado de mi bota. Y bueno, la investigadora extranjera me tuvo que pasar la voz de que no me mueva, porque a mi costado, a mis pies, estaba esta boa. Y es como que yo me quedé y todo fue un espectáculo, un silencio de 5 segundos en el que, wow, me quedé apreciando esa boa porque la fotografía ayuda en algo, se ve un poco atornasolado, no es lo característico, por eso se llama boa arcoíris, porque si tú reflejas con tu linterna frontal o incluso con una linterna cualquiera, puedes llegar a ver esa gama de colores del arcoíris. Entonces es todo un espectáculo y es bastante bonito poder presenciar a esta boa, ¿no? Que felizmente ya la tengo en mi lista de especies vista. Eunectes murinus es la anaconda, ¿sí? Es una serpiente solitaria, puede ser diurna o nocturna, semiacuática. Ellos suelen utilizar también la emboscada, ¿no? Como una técnica para poder atacar. Y su dieta es muy variada, incluye aves, mamíferos, ¿no? Capibaras, pecaríes, tapires. Una especie poliándrica puede tener más de un macho, para lo que es la reproducción. Son ovovivíparas, ¿sí? Pueden parir, como ven, de 20 hasta 40 neonatos. Es bastante grande ese número de neonatos. Y bueno, esta especie no presenta un cuidado parental, ¿no? Una vez que, digamos, nacen, se desentienden, por decirlo de una manera, de las crías, ¿no? Lo que pasa en el reino animal. Fabián Mesa, ¿el Estado hace algo? Bueno, se supone que hay leyes, pero una cosa es el papel y otra cosa es lo que tú ves en campo, ¿no? Cuando estás ahí, en el lugar. Por más que hay instituciones en las que siempre, ahora en las redes sociales se ve muy, es muy común ver, ¿no? De que presentan casos de denuncia que han visto un determinado animal en una zona. Hay instituciones como el CERFOR, ¿no? O otras instituciones que se encargan de fiscalizar justamente los recursos naturales que tenemos, pero en la práctica no siempre se lleva a cabo eso. Entonces, yo considero que, digamos, cuando uno habla pues de estos animales, de anfibios y reptiles, el mejor escenario o en el que nos ubicamos como primera respuesta de repente es la selva, ¿no? Los bosques, porque obviamente hay mayor diversidad. Entonces, estas personas que se encargan de cuidar su zona, en muchos casos no tienen gran conciencia, ¿no? De lo que tienen, de lo que poseen, la riqueza que tienen en sus tierras, y ese es el problema. Entonces, el Estado debería hacer más, pero como te digo, en la práctica a veces eso no ocurre, pues lamentablemente, ¿no? Esperemos que a futuro eso pueda cambiar. Las serpientes venenosas en exhibición. Bueno,
Deben recordar que las venenosas solamente incluyen a dos familias, dos grupos, los bipéridos, que son las víboras, y los elápidos, que son las corales, ¿no? Que acá en Perú tenemos estos dos grupos. Entonces, en los bipéridos tenemos a la especie Lachesis muta, que es la chuchupe, conocida como la chuchupe, Botrops atrox, que son conocidos como los jergones, Botrops bilineatus, que es la loro machaco que vimos para diferenciar a la boa esmeralda de loro machaco, y Crotalus durissus, que es la víbora cascabel. Andrés Miguel Pellegrino, ¿existen especies muy afectadas por la minería ilegal? Sí, madre de Dios, es una de las zonas más afectadas, no solamente la minería ilegal, la tala, la deforestación, son actividades que mueven muchos intereses y lamentablemente son pocas las personas que le dan una real importancia a la flora, a la fauna que tenemos en nuestro país, ¿no? Dicen, ah, es un animalito, es una planta, es una hectárea de árboles. El pensamiento es bastante penoso, ¿no? De muchas personas que tienen referente a lo que tenemos como riqueza, como país. Entonces, y no solamente es algo que suceda en Perú, creo que es una realidad que vivimos en los países vecinos también, Ecuador, Colombia. La minería es una de las actividades que lamentablemente afecta mucho a la gran diversidad biológica y riqueza que hay en nuestro país y en los países hermanos, como te digo. Entonces, sí, hay estudios que supuestamente si esto continúa, pues tranquilamente se destruye el hábitat de esta especie y si no hay hábitat, probablemente no haya recursos, no hay alimentos, pues podrías estar destinada a ¿por qué no? A la extinción, a la desaparición, ¿no? Eso es lo que pasa. No solamente en la selva, en la costa, en sierra, que te digo, las concesiones mineras, ¿no? Muchas veces hay especies que son endémicas, como cuando estaba explicando de Gastroteca peruana. Es una especie endémica. Si esta especie por alguna razón desaparece, no la vas a encontrar en ninguna otra parte del mundo, porque solamente está acá, en el Perú, en el norte, en Ancash, en Libertad, ¿no? Entonces sería una especie que simplemente está destinada a la desaparición, a la extinción. Y eso pasa con muchas especies de anfibios y reptiles, y no solamente con anfibios y reptiles, con mamíferos, con aves, con diferentes grupos de seres vivos. Chicos, de repente por ahí se me han pasado algunas preguntas. Las disculpas del caso, veo que algunos compañeros del Departamento de Herpetología me están apoyando con las respuestas. Muchas gracias, Gerardo, Valia, por la ayuda. Espero estar a la par con los comentarios para poder tratar de responder en la misma transmisión. Hay una pregunta, bueno, no entiendo el nombre, pero me dice, ¿cuál es la diferencia entre víbora, boa y serpiente? Bueno, una forma de diferenciarlo sería por el ataque, ¿no? Las víboras son las venenosas, las boas no son venenosas y su forma de ataque es constricción. Y las serpientes, es que cuando hablamos de serpientes, mejor dicho, podríamos, para hacerlo en un lenguaje más fácil, serpiente es un término muy general. Es como que las serpientes incluyen a diferentes grupos, por decirlo de un modo, en la cual podemos encontrar a las víboras, que son las venenosas. Otro segundo grupo podrían ser las corales, que también son venenosas. Un tercer grupo, las boas, que ellas no son venenosas, pero atacan por constricción. Un cuarto grupo, las culebras, ¿no? Que tampoco son venenosas. Entonces, podríamos resumir como que las serpientes es el todo, y esas incluyen a boas, víboras, culebras, corales. Bien, continuando con la presentación de las víboras, que son las serpientes venenosas, tenemos algunas características que de repente no se cumplen todos. ¿Por qué? Son características muy generales que te ayudan en algunos casos, pero siempre vas a encontrar excepciones, pues, ¿no? Cuando hablamos de una víbora, una característica que solemos decir es que la cabeza que presentan estas serpientes tiene una forma triangular, ¿sí? Tiene una pupila vertical, tiene una foseta loreal, ¿sí? Una dentición solenoglifa, escamas quilladas e imbricadas. Bueno, su veneno es hemotóxico, eso no lo vas a ver, obviamente. Y bueno, son territoriales. Entonces,
Esas características son morfológicas, o sea, tú ves al animal y puedes reconocer esas características. Entonces, de repente en palabras no lo puedes entender, o tratas de imaginarte, recrearte esas características. Entonces, por eso consideré prudente mejor hacer colocar imágenes para que puedas reconocer esas características. Pero antes de colocar esas imágenes, voy a explicar de las elápides, que también son venenosas, pero son conocidas como corales. El género Micturus es una de las más importantes dentro de este grupo de los elápidos, ¿no? Y una coral, básicamente la reconocemos por la coloración que presentan, ¿sí? Si vamos a características, bueno, tiene una dentición opistoglifa, un veneno neurotóxico que lo diferencia de las víboras. Ahora vamos a hablar un poco de ello. Los anillos suelen ser completos, ¿sí? Tienen anillos en coloración de secuencia o patrones de rojo, negro, blanco o amarillo, ¿sí? Son anillos completos. Imagínate como un tubo y que todo el tubo esté rodeado de esos anillos en ese patrón de coloración. ¿Por qué? Porque la falsa coral tiene anillos incompletos. No debería ser llamado anillos, ¿no? Porque es incompleto, pero entonces es como que solamente la región dorsal presenta como que hay un anillo. Pero si tú observas la región ventral, vas a ver que tiene una coloración homogénea, constante. Entonces el anillo es incompleto. Obviamente que nosotros en campo o de forma visual, si yo te coloco una coral y al costado una no coral, desde la forma como tú lo ves, solamente ves la región dorsal y vas a pensar que ambos tienen anillos completos, porque vas a ver la coloración rojo, negro, amarillo. Pero si tuviésemos la opción de verlo en posición ventral o voltearlos, te vas a dar cuenta que la coral, a pesar que la voltees, mantiene la coloración. Pero la coral falsa o la falsa coral, no. Su región ventral tiene otro tipo de coloración. Bien. Entonces, vamos a las características de las serpientes venenosas. La cabeza triangular, ahí se puede observar, ¿no? En el caso de un aloro machaco. ¿Sí? Tiene esta forma, ¿sí? Como repito, son características muy generales. ¿Bien? En algunos casos no necesariamente se va a cumplir. La pupila vertical. Ahí pueden observar en las cuatro imágenes, ¿no? En las cuatro cabezas de estas víboras, la forma de la pupila. ¿Sí? La pupila vertical, porque hay otras pupilas que son redondas en el caso de las culebras. ¿Bien? La dentición, perdón, la foseta loreal, ¿no? Que es una estructura que se ubica entre el ojo y entre el nostrilo. La foseta loreal es una estructura muy importante en las serpientes porque actúa como una estructura termosensitiva. Puede detectar a sus presas a través de esta estructura. ¿Bien? Esa es la importancia de la foseta loreal. ¿Bien? Algunos piensan que tienen como que dos narinas, dos narices, ¿no? Porque esta es la narina y este es el ojo. Y entre ellas se ubica la foseta loreal. Bien, la dentición selenoglifa con los colmillos, ahí muy claramente se observan los colmillos, ¿no? Por donde obviamente va a expulsar el veneno. Entonces, obviamente yo no necesito, creo que, decirle, esta es una serpiente venenosa, porque uno ve los colmillos e inmediatamente se va a dar cuenta, ¿no? De que es una venenosa. Bien, y el veneno que suele poseer una víbora es un veneno hemotóxico. Es decir, que este veneno posee toxinas que pueden destruir a los glóbulos rojos, haciendo una hemólisis. Y obviamente va a haber cuadros de coágulos y todo ello, ¿no? Que puede conllevar algunos males. Entonces, es para eso que también existen los sueros antiofídicos, ¿no? Específicos para vivéridos y para corales. También hay diferencias, ¿no? Porque el veneno no siempre va a ser igual. Sueros específicos para víboras y otros sueros para corales, ¿sí? Bien, entonces, esas son las características que tienen las víboras. Por último, tenemos a la escama quillada o la escama imbricada. Sí, de repente algunos recién están escuchando ese tipo de términos, ¿no? Que pueden ser un poco complejos para algunos. De repente no se ve muy bien quizá, pero si buscan más tarde por su cuenta de repente escama quillada o pones el nombre de una víbora, chuchupe, jergón, loro machaco, y tratas de ver a mayor detalle la escama del cuerpo del animal, te vas a dar cuenta que en el centro hay como que si hubiese una línea, como si tuviese partida una escama, ¿sí? Entonces, ese es el detalle de la escama quillada. ¿Bien? Entonces, tú a veces puedes estar en campo caminando y ya como tu ojo se ha adiestrado a estos animales, porque es parte de tu experiencia laboral, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que ver los colmillos para saber que estás ante una víbora. Puedes darte cuenta por la forma de la cabeza, por la pupila o las escamas, ¿no? Que son características muy fuertes como para que te des cuenta de que estás próximo o muy cerca a una víbora, ¿no? Entonces,
En este caso sí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque obviamente son serpientes venenosas, ¿no? Entonces, acá lo mejor es que si te cruzas con una de ellas, trates de salir rápido de esa zona, avisar si estás con personas a tu costado y tratar de tomar otro camino, ¿no? Porque obviamente podrían causarte algún daño. Y muchas veces estas serpientes no siempre van a estar en el sustrato, es decir, en el suelo. Por experiencia también me he cruzado con algunas jergonas que pueden estar tranquilamente a más de 1 metro, mientras tú vas caminando entre las rocas o entre los troncos, ¿no? Entonces tampoco no hay que tener esa idea de que a la serpiente siempre la vas a ver en el suelo, en tus pies, ¿no? Sino que también puedes verlas tranquilamente a más de 1 metro de altura, ¿no? Como a mí me ha pasado, al menos en campo, cuando he tenido la oportunidad de salir. Bien. Recomendación, no manipularlas, informar, avisar de que hay una serpiente venenosa, o crees, y tomar otro camino, irte, ¿no? No fastidiarla, dejarla ahí tranquila. Bien, acá tenemos a la Quesis muta, la Xuxupe, al lado izquierdo, ¿sí? Esta es una serpiente bastante grande, bastante temida en la selva, ¿sí? Hay muchas personas que le tienen pavor, temor a las serpientes, y bueno, obviamente habría que tenerle temor a esta serpiente porque es bastante imponente, es muy grande, territorial, ¿sí? La Xuxupe, venenosa. La Loro machaco, la Botrys vireniatus, ¿sí? Coloración verde. Y a la víbora cascabel, Crotalus durissus. Y bueno, en la parte inferior derecha tenemos a los jergones, ¿no? Que es Botrys atrox, ¿no? Hay una especie de esta serpiente, de este género, que también está presente en Lima, en las lomas de Villa María, del Triunfo, ¿no? Se han encontrado especies del género Botrys. O sea que no hay que ir a la selva para poder encontrarte una víbora. Acá en Lima tenemos víboras también, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a los bipéridos, ¿sí? Y a las corales. Hemos visto las diferencias, cómo reconocer en campo, ¿no? Porque acá en las ciudades es casi poco probable, por no decir improbable, que te vas a encontrar con estas serpientes. ¿Cómo diferenciar una coral de una falsa coral? Ya lo había dicho, las corales tienen los anillos completos en un patrón de coloración, como pueden observar, negro, amarillo, negro, rojo. Mientras que las falsas corales, aparentemente las puedes confundir por el patrón de coloración, porque también tienen ese patrón, rojo, negro, amarillo, pero, como les dije, en la región ventral del cuerpo del animal es una coloración homogénea, entonces se pierde esa secuencia de anillos. Esa es la diferencia, ¿no? Y los Micrurus son las típicas corales que tenemos acá en nuestro territorio, distribuidas ampliamente en el norte, en los bosques amazónicos, ¿sí? Y bueno, tenemos a también algunos que son las falsas corales como los eritrolampos, ¿no? Y dense cuenta el detalle, que son familias diferentes, porque esta es una Micrurus que también es una coral, ¿no? Tanto la que está del lado izquierdo como la del lado derecho son elápidos, es decir, son corales, mientras que la del centro, que es otro género, Erythrolamprus, es un colubrio, lo que llamaríamos culebra, ¿sí? Bien. Porque hace un momento les dije que las características generales de algunas serpientes venenosas no siempre se cumplen, porque les había hablado de la forma de la cabeza triangular, que eso sí se cumple en las víboras, pero la coral también es una serpiente venenosa, sin embargo, su cabeza no tiene esa forma triangular. Entonces hay que tener también un poco de cuidado con esas características, ¿no? Aquí hay una tablita que trata de resumir de alguna manera las culebras de las víboras, ¿no? La foseta loreal, que les dije, ¿no? Esa estructura que actuaba como una estructura termosensorial, ¿sí? La cabeza en las culebras no es triangular, mientras que en las víboras sí. La pupila es circular. La pupila es elíptica en las víboras, ¿sí? Escamas lisas en culebras, escamas quilladas en víboras, ¿no? Y la diferencia en las colas, ¿no? Bien. Otro grupo u otro orden de reptiles, ya hemos hablado de lagartijas y de serpientes, ¿no? Los squamata, los escamosos. Ahora vamos a hablar de otro grupo, de otro orden que son las tortugas o el orden testudines. Tenemos a tortugas marinas, ¿sí?
tortugas terrestres y tortugas dulce acuícola, ¿sí? Bueno, en el caso de las tortugas marinas, son importantes porque estos animales pues actúan como indicadores de salud en los ecosistemas marinos costeros, ¿sí? Un detalle que se me pasó, porque estamos hablando de la importancia, obviamente es importante mencionar por qué este grupo de animales, anfibios y reptiles, son importantes en nuestros ecosistemas. Me olvidé mencionarlo en el caso de los anfibios. Muchas veces las ranas pues también son controladores biológicos, ¿no? Controladores de insectos, de mosquitos que pueden transmitir muchas veces enfermedades, malaria, etc. ¿Sí? Mientras que también otra importancia que tienen estos animales es que forman parte de la cadena trófica, ¿no? Suelen ser alimento de otros animales, pero ellos también pueden consumir a otros alimentos, entonces forman parte de la cadena alimenticia. Y como les digo, son controladores biológicos de vectores como muchas veces mosquitos, ¿no? Bien. En el caso de las tortugas, su importancia es que son indicadores de salud. Bien. Y prácticamente de todas las especies que hay en el mundo de tortugas marinas, si no estoy mal en el dato, me parece que son 7 especies en el mundo. Tenemos 5 acá en el Perú, ¿sí? La tortuga carey, la tortuga pico del oro, la tortuga dorso de cuero o la tortuga de Galápagos, la tortuga verde, ¿sí? Y la tortuga cabezona o la tortuga amarilla. Bien. Lo curioso de las tortugas marinas es que ellas no, por la morfología que tiene su estructura ósea, no pueden, digamos, ocultar la cabeza dentro del caparazón. Y eso es algo que lo diferencia de las tortugas terrestres, ¿sí? Las marinas no pueden ocultar la cabeza, mientras que las terrestres sí. Bien. Bueno, muchas de ellas, esas tortugas, pues están en peligro de extinción, ¿no? Y bueno, ya habíamos hablado un poco del rol que cumplen en los ecosistemas, ¿no? Son indicadores. Bien. Ahora, ¿cuáles son las principales amenazas que sufren estos animales? Bueno, creo que ya eso es algo conocimiento en todas las personas, ¿no? El tema del plástico o la contaminación de hábitats marinos es algo que es parte de nuestra realidad. Bien. Hay mucha contaminación en el mar, muchas veces hay residuos sólidos, residuos de plástico, y creo que hay un video muy famoso en YouTube, creo, si no me equivoco, de repente alguno ha tenido la oportunidad de verlo, cómo le extraen, me parece que es un resto de plástico a una tortuga marina, ¿no? Entonces, ese es un gran problema y eso, ¿cómo se corrige? Con educación, nada más. Hay que educar, no contaminar. Es algo tan sencillo, pero que en la realidad no se practica. Es algo como que debería ser innato, pienso yo, ¿no? Deberíamos tratar de corregir esas malas prácticas. No desechar, no arrojar plástico en las playas, en el mar, porque lamentablemente eso termina en estos ecosistemas acuáticos y afectan muchas veces a las especies, porque se encuentran restos de plástico en la anatomía interna de ballenas, de animales. Entonces es algo que sin duda todos deberíamos tratar de corregir, ¿no? Tener una buena práctica cuando vayan a las playas, no contaminar, no dejar bolsas, recoger tu basura, todo ello. Bueno, y otra amenaza fuerte es la pesca incidental, ¿no? Que tienen estas tortugas. Esta información es parte de la recopilación del Ministerio de Agricultura, algunas instituciones como Cerfo, ¿no? Ecoceánica, etc. Bien. ¿Qué más? Sobre las tortugas dulceacuícolas tenemos a las famosas charapas, ¿sí? La especie Podocnemis expansa y Podocnemis unifilis, ¿no? Que son las charapitas, que son tortugas que habitan en la selva. Son especies que pueden estar, bueno, en el caso de la Podocnemis expansa en preocupación menor y otras en situación vulnerable, ¿no? Como es Podocnemis unifilis. Bien. Podocnemis expansa, que es la charapa, bueno, tienen un gran problema. En general las tortugas tienen un gran problema, ¿no? Es el hecho de colectar los huevos de tortugas, ¿sí? Y eso, pues, en la práctica está trayéndose abajo un gran porcentaje de nidos perdidos, ¿no? Como dice acá, más del 80% de nidos perdidos, ¿por qué? Por la práctica de la colecta de huevos, ¿sí? Entonces, una vez más, el hombre afectando parte de nuestros recursos naturales, nuestra diversidad biológica, ¿no? Algún día entenderemos, ojalá no sea muy tarde, de esta mala práctica que solemos cometer, ¿no? Hoy creo que todos nos damos cuenta de que
estamos encerrados en un lugar, queremos salir, y a veces, muchas veces, esos animales, por parte del tráfico ilegal, son cazados, están en jaulas, cuando deberían estar en su ambiente natural. Si hoy nosotros estamos sufriendo en nuestras casas, imagínense estos animales encerrados en jaulas para ser vendidos, para ser cazados, para ir del bosque hasta los mercados, todo ese trayecto que tienen que pasar, creo que a nadie le gustaría, ¿no? Lamentablemente nosotros podemos quejarnos, estos animales no. Esa es la diferencia del humano y de los animales. Bien, acá hay una distribución para que vean en el territorio nacional de Podocnemis sextuberculata, ¿sí? Y Podocnemis unifilis, ¿no? Prácticamente unifilis está distribuida en toda nuestra Amazonía, mientras que sextuberculata en algunas regiones, ¿no? Parte de Loreto y de Ucayali. Las amenazas, como dije, ser parte de la dieta de los pobladores amazónicos, los huevos y la fuente de carne. Y se encuentran en situación vulnerable, ambas tortugas. Esta tortuga es una de las que llama mucho la atención de las personas cuando están en los guiados en el museo. Es la tortuga Quelus fimbriatus o llamada mata-mata. ¿Sí? La forma del cuerpo, el diseño, la arquitectura del cuerpo es bastante particular, ¿no? Es una cabeza bastante ancha, de forma triangular, aplanada. Y bueno, acá se puede ver un poquito estas excrescencias que tienen en la región del cuello, ¿sí? Tienen una importancia. Por esa zona, esas excrescencias pasan muchos nervios, ¿no? Entonces, es una zona muy inervada que le sirve ¿para qué? Para poder detectar a sus presas. Bien. Tienen apéndices dérmicos triangulares por detrás de los ojos, sobre los tímpanos. El caparazón es bastante peculiar, porque miren, ¿no? Es un caparazón ancho, es un caparazón distinto, ¿no? Al de otras tortugas, ¿sí? Con tres quillas, una, dos y tres, ¿no? Entonces, es una tortuga. Esa tortuga es una especie de bentónica, es decir, vive en los fondos, ¿no? En el fondo de los ambientes acuáticos. Es una tortuga nocturna y suele consumir peces, ¿no? Es carnívora. Ya hemos hablado de estas excrescencias que están en el cuello, que son zonas inervadas y les sirve ¿para qué? Para poder detectar a sus presas. Bien. Salen a la tierra para desovar y bueno, el tamaño de la puesta es aproximadamente de 12 hasta 28 huevos, ¿no? Esto es lo que pasa con Quelus fimbriatus mata-mata, la tortuga que llama mucho la atención en el museo, ¿no? Una de las preferidas por las personas. Bien, entonces hemos hablado de lagartijas, serpientes, tortugas. Por último, nos está faltando hablar de los cocodrilos y de los caimanes. Una vez más, quiero agradecer a mis compañeros Gerardo y Valia que me están ayudando en algunos casos con las respuestas que tiene el público. Muchas gracias por ello. Bueno, hasta aquí todo bien. ¿Cómo van, amigos? El orden Crocodilia incluye a los cocodrilos y a los caimanes, ¿no? El término biológico, la categoría taxonómica en todo caso es familia Crocodilidae para hablar de cocodrilos y familia Alligatoridae para hablar de caimanes. Bien. Esto también es algo así como los sapos y las ranas que me preguntaron hace un momento, ¿no? ¿Cómo diferenciamos un sapo de una rana? Ahora, ¿cómo diferenciamos un cocodrilo de un caimán? Esa es otra pregunta, ¿no? Porque aparentemente por la morfología externa podemos confundirlo. Solamente hablando de la distribución, ya podemos diferenciar un cocodrilo de un caimán, ¿sí? Porque el cocodrilo habita en la región norte, en Tumbes, mientras que los caimanes en los bosques amazónicos, ¿no? Entonces, la distribución ya es un factor suficiente para poder diferenciar a un cocodrilo de un caimán.
Es por eso que salió en la colección en la colección numismática de las monedas, ¿no? El cocodrilo de Tumbes, ¿no? Justamente para que el público pueda conocer un poco de esta fauna y sepan que es por algo que lleva de Tumbes, porque el cocodrilo habita en Tumbes. No hay cocodrilos en Amazonías, en Cochas. Bien, ahí se ubican solamente los caimanes. Bien, entonces los cocodrilos se diferencian de todas las demás especies de caimanes de la Amazonía por la posición de los dientes. Esa es una característica bastante importante para poder diferenciar un cocodrilo de un caimán. Por ejemplo, tenemos a la especie Crocodilus acutus, que es el cocodrilo de Tumbes. Bien. Tenemos dos imágenes. En la parte derecha central, he tratado de agrandar un poco la imagen de la parte anterior del cuerpo del cocodrilo, básicamente los dientes. ¿Por qué? Porque al momento de cerrar la boca, el cuarto diente de la mandíbula inferior es bastante visible en un cocodrilo, ¿sí? Mientras que en los caimanes no pasa eso. Entonces, esa es una característica muy rápida para poder diferenciar un cocodrilo de un caimán, ¿sí? A nivel del cuarto diente de la mandíbula inferior sobresale. Y ahí está encerrado en un círculo rojo, ¿no? Para que puedan ver justamente el detalle del cuarto diente, que es propio de los cocodrilos, mas no en los caimanes. Ahora, ¿hay otras características? Sí, obviamente, podríamos hablar mucho de la diagnosis o las características más resaltantes de un animal para poder, de una especie para poder diferenciarla de otra. Pero bueno, esta es una de las más resaltantes. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, la presencia de escamas postoccipitales, que son cuatro, ¿no? Y en la figura se puede observar, ¿no? En el caso de un cocodrilo. Tenemos escamas cervicales, ¿sí? O las nucales, que son cuatro en dos filas y dos laterales, tanto izquierda y derecha. Y bueno, las escamas dorsales, ¿no? Esto es en un cocodrilo. Bueno, y el caimán que tenemos acá en nuestro territorio nacional es el caimán negro, especie Melanosuchus niger, con 3 a 5 manchas delineadas en negro sobre los lados de las mandíbulas. La coloración dorsal es negra, por eso que se llama un caimán negro. El párpado superior liso y bueno, presenta de 4 a 5 hileras de escamas postoccipitales, ¿no? Pero recuerden que la presencia del diente ya nos permite bastante distinguir un cocodrilo de un caimán. Entonces acá tenemos algunas imágenes para poder observar esas manchas negras de las que hablábamos, ¿sí? Melanosuchus niger es una especie nocturna, ¿sí? Es probablemente considerado uno de los mayores depredadores de la Amazonía, ¿no? Cuando son neonatos y juveniles, su alimentación, su dieta pueden ser insectos, algunos vertebrados como anfibios, invertebrados, básicamente moluscos y crustáceos. Mientras que cuando ya se convierte en un adulto, su dieta varía un poco, ¿no? Se alimenta de peces, de reptiles, de otros reptiles como son tortugas, lagartijas. Y bueno, también se ha incluido en parte de su dieta crías de la misma especie, ¿no? Entonces, este es el caso del caimán negro, Melanosuchus niger. Y bien, por último, quiero cerrar la presentación con algunas referencias bibliográficas, por si alguno tiene interés o quiere ahondar un poco más en lo que he hablado, o quizá también ver otros aspectos, otras temáticas de la herpetología de forma general. Tenemos el Anfibia Web, que es una base, una fuente de datos virtual bastante fiable para nosotros. El Anfibia Web de Ecuador también. ¿Por qué coloco eso? Porque bueno, hay especies que están presentes tanto pues, en Perú y en Ecuador, ¿no? Tiene un portal digital bastante amigable, interesante, con imágenes, con fotografías, distribución, aspectos ecológicos. El Reptil Database, ¿sí? El libro rojo de fauna silvestre y bueno, la publicación de mi compañero Daniel, por si alguien quería ahondar un poco en lo que era Gastroteca Peruana, ¿no? Bueno, aprovecho para agradecer a todas las personas que se han conectado a la transmisión, ¿sí? Para poder escuchar esta presentación sobre la herpetología, sobre las especies que están en exhibición en el museo. Agradezco una vez más a
a mis compañeros que me han estado apoyando con las preguntas de algunas personas. Disculpen que no les haya podido responder. Pero bueno, ahora sí reitero mi agradecimiento. Espero que la presentación haya sido del agrado de ustedes, ¿no? Y nada, de repente podemos conversar un rato más si alguien tiene algún dato, quiere compartir algo, experiencias de repente con estos animales en la selva, se han cruzado con serpientes, no lo sé. Y invitarlos, ¿no? En algún momento cuando la cuarentena se levante, puedan ir al museo si no han tenido la oportunidad aún de hacerlo y conozcan un poco más de la fauna que nuestro país tiene, ¿no? Porque el Museo de Historia Natural es uno de los museos más importantes que hay en nuestro país. Los museos de historia natural tienen una importancia, ¿no? Porque ahí se encuentra toda la información biológica de cada nación. Y el Museo de Historia Natural es uno de los que guarda una gran concentración de colección científica, ¿no? Y que debería ser conocido por todos nosotros. Muchas gracias, Andrés Pellegrino, Gregorio Basso, Mariela Francia. Gracias, profe. Gracias, Fabián Mesa. Daniela Cerqueira, sí, si gustas, me dejas tu correo y gustosamente te comparto material bibliográfico para que puedas conocer un poco más de este grupo, ¿no? De lo que te haya causado mayor interés, serpientes. Igual invitarlos mañana porque aún continúan las exposiciones sobre diversidad biológica. Mañana expone Mercedes Molina, compañera, sobre el tema de mamíferos. Así que también invitarlos para que puedan unirse a la transmisión y continúen con un nuevo grupo de vertebrados. Gracias, Oscar Machuca. Anthony, Samuel, sí, bueno, creo que ya sería mejor dejar mi correo, voy a dejarlo ahora, por si desean material bibliográfico. Ahí les comparto mi correo para el que desee bibliografía sobre anfibios y reptiles, gustosamente se los comparto.
Bueno, amigos, aprovecho para despedirme y agradecer por estar atentos a la transmisión y a las personas que me han ayudado también con las respuestas, ¿no? Gracias a ellos. Y hasta una próxima oportunidad. Ahí he dejado mi correo por si desean información. Se los comparto sin ningún problema. Que tengan una bonita tarde. Ya nos vemos hasta una próxima oportunidad. Sí, Anthony San Miguel, aún hay serpentario en el museo. Nos vemos, cuídense.